se note el color verde. Listo, mamá, ya te traje tu cafecito como me lo pediste. Los gusanos, qué asco. Abajo del pollo, vean, vamos a poner unos gusanos. ¿Qué es eso? Esto, mira, no manches, ¿es un gusano? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau. Y yo soy Spy. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Amigos, el día de hoy Spy me dijo que quería hacer algo muy loco y muy diferente. Primero que nada me dijo que él quería tener su canal de YouTube para poder hacer muchos videos y bromas a nosotros ahora que somos sus papás. Pero yo le dije que un canal de YouTube es mucho trabajo y la única manera en la que él pudiera tener su canal de YouTube sería si en este video llegamos a 500 mil likes. Si llegamos a 500 mil likes, Spy, te prometo y les prometo a ustedes que le abro su canal a Spy para que él pueda hacer muchos videos y bromas, así que queda en sus manos. Pero lo que Spy me estaba diciendo es de que el día de hoy quiere hacerle un 24 horas de bromas a su mamá Carla. Sí. ¿Qué sientes, Spy? ¿No te dan nervios? Porque tú sabes que Carla es muy enojona. Sí, tengo sobre todo muchos nervios, pero aquí el ingenio es que le vamos a hacer las bromas, pero Carla no se tiene que dar cuenta que fuimos nosotros. Por ejemplo, le aventamos un huevo en la cabeza y nos decimos, ¡ay, no! ¿Qué habrá sido? O sea, que no se... Oye, ¿cómo le vamos a aventar un huevo en la cabeza? No seas manchado. Pero, o sea, algo así, tipo así. Pero ya entendí. Tu idea es que le hagamos un 24 horas de bromas, pero que nunca le revelemos que le estamos haciendo bromas. O sea, que ella se quede así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién me hizo esto? ¿Quién me hizo aquello? Fue Spy, fue Mau. Ok, ya sé. Si te descubre a ti o si me descubre a mí, perdemos y tenemos que cumplir un castigo al final del video. Sí, ¿va? Que sería meterte al jacuzzi lleno de hielo si nos descubre Carla, ¿ok? Ok. Entonces no nos tiene que descubrir por ningún motivo y te tienes que rifar con las bromas del día de hoy. Vamos a hacerlo así. Yo te voy a poner un reto de broma que tú tienes que cumplir y tú me lo pones después a mí. Primer reto. ¿Cuál es? Estaba pensando, ya sabes que en las mañanas a Carla le encanta su café. Ve a preguntarle si ya tomó su café. Okay. Y si no ha tomado su café, vas a prepararle un café con salsa picante. ¿Okay? Mucha salsa picante. Le pones mucho picante. ¿Listo? Vamos. Amigos, pero antes les tengo que decir algo. Si ustedes se quieren ganar estas tarjetas de Roblox y de Spotify, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, darle like al video e ir corriendo a seguir el canal de WhatsApp de Carla, que es este que les voy a dejar en la descripción de aquí abajo de este video. Y por allá, por su canal de WhatsApp, estaremos regalando estas tarjetas a todos los que hayan hecho los pasos de la dinámica. Es muy fácil. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video. Únete al canal de WhatsApp y listo, te podrás ganar estas tarjetas de Roblox y de Spotify. ¿Listo, Spy? Estoy muy nervioso porque Carla, si se entera de esta broma, no se puede. Tú puedes. Ok, vamos. Oye, mamá, te iba a preguntar algo. Que si ya habías tomado tu café. O sea, si quieres no, que te lo prepare. No, me trajeron mi cafecito, groseros. Me tuve que pedir de desayunar, pero no llegó el café. Si quieres, yo te lo preparo. Yo sí. Te lo preparo, ¿sí? Sí, mi amor. ¿Cómo lo quieres? ¿Lo quieres capuchino, frappuccino? ¿Cómo quieras? Como me lo preparas siempre. Le pones una medida mediana y una larga. Y okay. Le pones tantita lechita shakeada. Ok, ok. Y no le pongas azúcar. Sin okay. Azúcar. Sí, perfecto. Vale. Gracias, mi amor. De nada. ¡Listo! Primera broma completa. ¿Cuál completada? Si ni siquiera le ha llevado su café. Pero ya, al menos ya sabemos que todavía no ha tomado su café. Imagínate, vamos, que ya lo tomaba. Vamos. Listo. A ver, ahora vamos a prepararle su café con trampa. A ver, el de Barbie. ¿Este de Barbie? Pero tenemos que escoger una salsa picante que no se vaya a ver. Ah, ok. Venga. Aquí la tiene. La Tabasco. La Tabasco. Hay que echarle un buen. Ah, a ver, pero está la Tabasco y también está... Esa. Porque esa... No, pero trae las dos. Habanero. Hay que echarle a de ver, las ven, dos. Tráela. Tenemos que hacer la prueba. Ok. Para ver cómo se ve, ¿no? Sí. Tenemos que hacer la prueba para ver cuál de las dos se puede disimular mejor en el café. Está porque, sin... porque una es verde y la otra es roja. Y si le ponemos los dos se puede mezclar como color café, ¿no? Pero va a estar muy picante, oye. No importa, así es la broma. ¿Y por qué estás tirando el agua ahí? Porque no se pone ahí. Ahí no se tira. ¿No? Pues para eso. No, es para eso tiene esos hollos. No es para eso. Es que si le pongo. Así lo haces tú, se va a descomponer. No, ¿de verdad? Tienes que ponerlo en la taza y luego tiras el agua. Listo. Tienes que echarle la salsa. Primero échale poco a poco para que no vaya a llenarse de un color muy sospechoso. Y tienes que revolverlo. A ver, vamos a echarle el habanero. Un poquillo, que no se note el color verde. Para eso está la taba, chiquillo. No manches. Poquito.
mucho. ¿Qué va esa salsa? No, 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 ¿verdad? A ver, con la Tabasco. Creo que no se va a ver porque la espuma. No le estoy mucho Tabasco, a ver. ¿Tú me dices? Ay, no, ya, porque esa huele mucho, Sí, cierto. Huele mucho y esa... Chale. Y esa puede delatarnos. Ahora tienes que revolverle no, para no, que... el café lo envolvió. ¿Eh? Yo creo que vamos a... No, ya, es mucha. Ya, no importa. A ver, ¿se ve? Déjame ver. No, no se ve. No se nota. Mamá. Está perfecto, Spy. Mau, aprovechando de esta broma del café, tengo otra broma así de 2x1. ¿Dos por uno? ¿Dos bromas de una? Sí, dos bromas de una. Ah, eso está bueno, pero ¿qué es? Haz de cuenta, cuando yo le dé el café, obviamente va a estar picante y va directo hacia el baño a tomar agua, o ¿crees sea... ¿Crees que vaya al baño al agua? Pues yo creo que sí. ¿No? Entonces, tú pon atención. Yo le voy a dar el café y cuando le pique, va a ir al baño directo porque va a querer tomar agua. Entonces, tú lo que vas a hacer es poner una cubeta arriba de la puerta para que cuando la abra le caiga toda así en la cara. ¡Wow! ¡A la bestia, Spy! Es una muy buena idea. ¡Va, me late! Esperemos que salga bien, pero necesito ir a meter la cubeta sin que ella se dé cuenta. Entonces todavía no le lleves el café. Es mi okay. Turno de... ¡Ah, no! ¿Sabes qué? Está perfecto para el tamaño de estos. ¡Oh, sí! Estos están perfectos para el tamaño de las puertas, porque como las puertas son un poco pequeñas, la ponemos esta, la llenamos de agua. ¿Te parece? Sí, de agua helada. Sí. Vamos a echarle hielos. Acompáñame a que le ponga esto sin que Carla se dé cuenta. Vamos. A ver qué está haciendo Carla antes de pasar. ¿Qué haces, amor? Ah, qué bien. Ok, voy al baño, ¿eh? Pues esta broma va a ser muy complicada de hacer. Voy a tener que poner el balde de agua. Así. Hace mucho tiempo que no hago esta broma, me da miedo que se vaya a caer antes de tiempo. Aquí. Voy a tener que salir por acá por la terraza. Y desde aquí voy a grabar a Carla. Cuando entre. Listo, Abby, ya tengo el café y ahora solo falta ejecutar el plan. ¡Vamos! Estoy muy nervioso, Abby. Vamos. Listo, mamá, ya te traje tu cafecito como me lo pediste, con mucha espuma. Tenemos que prepararnos para grabar la reacción si es que entra al baño. Gracias, mi amor. Ven acá, te voy a dar un beso. Oh. Eres el mejor, gracias, mi amor. De nada. ¿Ya desayunaste? Sí, ya. Ok. Ya casi va. ¿Qué pasó, amor? ¿Estás bien? ¡Amor, el café traía picante! ¿Cuándo compramos un café con picante? ¿O qué le pasó a la máquina? No... ¡Tiene picante! ¡Mira! ¡Huélelo y pruébalo! No manches, está bien picante. ¿Le compraste el descalcificador a la máquina o por qué está pasando esto? No, ¿sabes qué? Creo que esta taza se usó para hacer una salsa. ¡No manches! ¡Y luego en el baño! ¿Qué? ¿Por qué me cayó agua en el baño? No ¡Desde arriba! ¡Viene agua de arriba! ¡No ¿Y sé! ¡Todo el desmadre que se armó! ¿Ustedes pusieron eso? ¿Por qué el agua trae hielos? ¡No! ¿Cómo no? ¡Si están los hielos ahí! ¡Pero es para estar... ¡Mira, vi! Me acabo justo de peinar y maquillar y ya traigo todo el cabello mojado y la ropa. ¡No, pero te lo prometo que nosotros no fuimos! ¿Cómo crees? ¡Nosotros estábamos allá abajo! ¿Entonces dónde salió eso del agua? ¡No me vengan con sus cosas! ¡Claro que fueron ustedes! ¡No, de verdad que no! ¡Fue algo raro, pero nosotros no fuimos! ¡Estábamos allá abajo! ¡Ayúdame! ¡Te vamos a ayudar a limpiar mejor! ¡Sí, porque casi me caigo! ¡Spy, chócalas! ¡Lo logramos, Spy! Dos bromas bien hechas de todas las que haremos en este 24 horas. Ah, no, ¿cuál es la siguiente broma? La siguiente broma tengo que pensarla muy bien porque tenemos que aprovechar que Carla está completamente distraída y que no sabe ni cómo fue que le pasó todo eso. ¿Qué es esto, Mau? Oigan, preparé algo muy pasado de lanza para Carla. Aquí tengo unos gusanos comestibles. Ya Abby se volvió cómplice de nuestras bromas el día de hoy.
y Spy. La idea es que estos gusanos se los pongamos en la ensalada. Vean, esta ensalada la verdad se ve muy suculenta y muy deliciosa. Vean, pollito, quesito y todo eso. ¡Huele podrido! Pero le vamos a poner estos gusanos a la ensalada para que Carla de repente, después de que se los coma, empiece a ver que hay gusanos en la ensalada. Entonces, a ver, Gaby, agarra esta, grábame. Yo se los voy a poner porque soy el más delicado para esto. Se los tenemos que poner con mucho cuidado para que no se dé cuenta desde la primera cucharada. Vean, vamos a sacar los gusanos. ¡Qué asco! Y los vamos a poner aquí, por ejemplo, abajito del queso. Y luego abajo de esto, de abajo del pollo, vean, vamos a poner unos gusanos. Gusanos abajo del otro pollo, así. Como están camuflajeados los gusanos con estas como cebollitas, no se van a notar. Pero de repente yo le voy a decir, Carla, hay un gusano en tu dehesa. Y entonces cuando le haga así y vea hacia abajo todo el resto de gusanería, esto va a estar muy completamente asqueroso. ¿Qué pasa, sí, no, ahorita que baje, decimos que ya desayunamos nuestra ensalada nosotros, que le dejamos la suya ahí, a que la agarre y veamos su reacción. Así que hay que dejarle aquí. Mamá, ya está el desayuno. Spy ya le dijo que ya está aquí su ensalada. Yo me voy a sentar ahí al lado con Asia. Y tú, Spy, quédate aquí casual en el comedor con Abby para que tengan la cámara escondida. ¿Cómo está mi princesa? ¿Cómo está mi princesa hermosa? ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien, mi amor? Aquí no estás, traje un refresquito para la mami. Está muy bella, mi bebé, mi amor. ¿Por qué salió tan hermosa? Ay, es porque salió a su madre. No, se parece a su papá. No, tiene los ojos de su mamá. ¿Ella? Ay, espérate, tú quieres puro juego y no le das de comer. No, yo quiero a mi princesa. Vamos a comer al mismo tiempo, mi amor. Las dos vamos a comer. ¿Nosotros ya comimos? ¿Quieres que te ayude a darle? No, sí puedo. No, pero para qué. Le voy a dar y voy a comer al mismo tiempo. Ya comimos todo. Spy ya se comió su ensalada. Yo ya me comí mi ensalada. Y falta tu mami que se coma tu ensalada. Qué rico. Mami tiene que ponerse a dieta otra vez. Otra vez. Puyas ensalada. Que Nacia me ve a mí nada más porque me ama igual que a mí, que yo a ella. No, a mí me ama más. Soy el favorito. No. Yo soy el favorito. ¿De qué se queja? ¿Cómo vas a ser tú el favorito? Siempre que paso me ve. A ver, háblale a ver si te voltea a ver. Nacia. ¡Ay! Lo volteo a ver, luego volteo a ver, tú háblale. No. Yo estoy aquí abajo. No, deliciosa. ¿No? ¿Qué es eso? Esto, mira, no manches. ¿Es un gusano? ¿Qué? ¿Tiene un gusano tu ensalada? ¡No manches! ¡No manches, amor! ¡No! ¡Está llena de gusanos, ve! ¡Ya lleva mucho comiéndome eso! ¿Cuántos gusanos? ¡No manches! ¡Ay, me salió uno de la boca! ¡No manches! ¡Tres gusanos! ¡Cuatro, cinco! ¡No manches, amor! ¡Está lleno! ¡La ensalada venía mal, amor! ¡Marca el establecimiento! ¡Qué asco! ¡No puedes vender una ensalada así! ¡Le di como más de 10 tragos! A ver, del otro lado. ¡No manches! ¡Del otro lado está más llena de gusanos, amor! ¡No! Tengo que tomarle una foto a esto para que nos regresen el dinero. ¡Ay, no! ¡Comunícate con el establecimiento! ¡El otro no se puede hacer! ¡Hasta Nacia ya está enojada! ¡Es una falta de respeto! ¡Me están saliendo los trozos de gusano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nacia? Nacia, tu mamá se comió gusano, Nacia. ¡Qué asco! ¡No, no, no, no! ¡No quiero vomitar! Amigos, esta broma salió perfecta. Carla sigue sin sospechar que este 24 horas ha sido por nosotros y estas bromas están quedando increíbles. Dejen su like para que hagamos más videos así a los demás integrantes del team. Y si quieren que le hagamos estas mismas bromas a Danielita, dejen su like. Oigan, esa broma salió perfecta, ¿no? Spy, vamos lográndolo muy bien. La verdad que somos unos cracks para las bromas. Yo pensé que íbamos a tener más dificultad, pero nos está saliendo increíble. Y lo mejor de todo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Diles a ellos lo mejor de todo. ¿Tú di qué? Díselos. No, ¿qué es? No, díselos, de verdad piénsalo. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que Carla no se da
dado cuenta que somos nosotros. ¡Sí! Ala no se ha dado cuenta y ahorita se quedó allá abajo con Asia. Entonces es tiempo de planear la siguiente broma. ¿Qué les parece que le llenemos a Carla el refri de pelotas de colores? Así lo atasquemos de pelotas, así bien cañón, y veamos su reacción. Obviamente después de eso seguramente se va a dar cuenta de que nosotros somos. Pero ya después de esa hacemos la broma. No importa, hay que seguir y hasta el momento en el que no nos cache, nosotros sigamos haciéndole y haciéndole bromas. Vamos a esperar a que Carla se quite de la cocina para ir a poner las pelotas en el refri. Vente, vamos. Estamos aprovechando que Carla fue al baño para meter rápido las pelotas. Vaya, apúrate, ábrela. Vean, ya pusimos aquí varias y tenemos que hacerlo rápido porque solamente fue a hacer de la popó. Lo bueno es que Carla tarda mucho en el baño, así que pues bueno, vamos a meter más pelotas. ¡Ah, pero rápido, ábrela rápido, más, rápido, ábrela rápido, más! Rápido. Se están cayendo, no puede ser. A ver, vamos a ponerlas. Tenemos que apurarnos porque si no Carla va a venir y nos va a cachar. Ahí está. Con cuidado. ¿Sabes qué? Se me ocurrió algo. No, no, con cuidado. Poco a poco, poco a poco. Ahí está. Porque si no se vienen todas... Vamos. Eso, echa más, echa más. Ah, pero pues es que... Tú puedes, espera. Vamos. Aquí abajo, no hay muchas. Abajo. Espera, no, arriba. Primero las de arriba. Uy, esto está más difícil de lo que parece. Ahí vamos. Listo. Ya está todo preparado para esperar a que Carla abra el refri. Yo creo que si nos vamos a sentar a la mesa y ahí esperamos a ver qué hace Carla. Vamos. Y tú nunca sabes, te quedas aquí con la cámara escondida, ¿ok? Vale, vamos. Ya llego rápido las cosas. Hay que ver, qué chile ese programa. Sí, está cool, me gusta. Mi amor, ¿te cambiaron lo de la ensalada? Ya metí la queja. Dicen que nos van a devolver el dinero porque querían mandarnos otra, pero obviamente pues no iba a aceptar otra. Pero de todos modos yo ya, ya traje las cosas del súper para la comida. Ay, sí, mejor ya. Ya no hay que volver a pedir de allá porque qué asco. No, esto está horrible. Sí. Sí, no, yo le puse ya muchos malos comentarios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mauricio! ¿Qué pasó? ¿Qué es todo esto? ¡Se me vinieron todas las pelotas encima! ¡Caramba! ¡Carla! ¡Ustedes! ¿Qué es todo esto? ¡Chamaco! Se van a poner a limpiar esto y meten las cosas del súper. ¡Tú nos estás queriendo ver la cara! ¡Ya mismo, chamaco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Órale! ¡Los dos! ¡Órale! ¡Los dos! ¡Tú nos estás...! ¡No, rápido! ¡No quiero ningún pretexto! ¡Y meten las cosas del súper! Yo Abby, voy a recoger. No puede ser, ya no nos creyó nada. ¿Ahora qué vamos a hacer? Hay que hacerle una broma. Pues tenemos extrema. Que seguir con la siguiente broma cuando ella ya esté dormida, porque en esa no importa que ya nos haya cachado, podemos seguir haciéndole broma. Le vamos a pintar la cara. Pero por lo menos tenemos que recoger esto, vente, ay, ni modo. Quiero recoger. Sí, vamos a recoger, vente. Acabamos de entrar al cuarto y vimos que Carla se quedó completamente perdida, al igual que Nasia. Entonces es el momento perfecto para que le pintemos la cara a Carla. ¡Ojo! Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, Spy, porque si nos cacha, nos va a ir como en feria. Ya sabes cómo es Carla de enojona. Yo tengo charla. No me eches la culpa. Tenemos que hacerlo con cuidado. Yo le voy a dibujar en la frente una palabra y tú le pones pecas y yo le hago... Y un bigote, le ponemos un bigote, ¿ok? Y le ponemos barbita aquí. Yo le voy a poner así. Ay, me gusta la popó. No, yo le voy a poner aquí, en la cara, aquí. Dibújale algo bien feo. Va, entonces vamos, pero hay que hacerlo muy silenciosamente. A ver, compañeros. Con mucho cuidado, vamos a tenerlo que hacer uno por uno, porque si no se va a dar cuenta. Primero yo, sí, yo, ok. Le dibujamos un montón de cosas en la cara y no. Por un momento parecía que se iba a mover, pero no se movió. Así que, Spy, hay que esperar ahora que salga. Hay que sentarnos en el sillón de ahí, sin hacer ruido, como que para ver el celular, y esperar a la hora en la que ella quiere ir al súper. Esto estuvo muy bueno. Ah, ya despertaste, amor. ¿Ya? No, solamente he tenido que darme una siesta. Tengo que ir por las leches de Nasia al súper antes de que lo cierren. No manches. No, lo cierran 6:40. ¿Dónde está la...? Pues apúrale, amor. Las llaves del carro. Ahí están en tu bolsa. No, ahí no están.
¿No? No. Manches, ¿por qué no me despertaste? Pues estabas bien dormidita, no te quería hacer. Tengo que irme rápido. Ok, amor, aquí te esperamos. Nacia sigue dormida. Sí, sigue dormidita. Yo aquí la cuido. Cuidado, que sí. Es rapidísimo. Con cuidado. Sí, ahorita vengo. Con cuidado. No manches, se fue así. Denle like a este video si quieren que la sigamos y veamos las reacciones de las personas en el súper.